Era importante sumar 3 puntos el día de hoy. Yo creo que el equipo hoy fue un poco más sólido, más agresivo a la hora de atacar al rival. Y bueno, terminamos consiguiendo un gol ahí, un par de rebotes que bueno, después nos favorece y terminamos consiguiendo el gol. Luego, importante de esto, nos defendimos muy bien, sufrimos cuando teníamos que sufrir. Enfrentamos a un equipo que viene atacando muy bien, que viene a hacer 7 goles en 2 partidos. Y bueno, nosotros logramos sacarle el cero, incluso al final con 10 jugadores. Entonces, bueno, nos vamos tranquilos, es bueno. Seguro siempre van a haber cosas por corregir, pero no es lo mismo corregir ganando que corregir cuando se pierde. Entonces, por ese lado nos vamos tranquilos. Luego, lo de Graterol, Joel tiene hepatitis, ¿ok? Y va a estar aproximadamente 1 mes de baja. Esperemos que sea menos, pero todo lo van a decidir los médicos. Y los partidos que vienen, sí, nos toca un partido el día miércoles a las 3:30 en Mérida y luego vamos a visitar a Carabobo en Cabudare. Viene una semana complicada, yo creo que en la Copa Venezuela van a recibir la oportunidad algunos jugadores que no han participado hasta ahora, y para ir viendo más o menos cómo se comportan. Y luego contra Carabobo asumiremos el partido de la misma forma que hemos asumido todo lo poco que va de torneo.